Bueno, entonces los espero mañana en la casa. Mamá nos va a hacer una comida. Claro, ahí estaremos. No nos perderemos de tu fiesta. Tu mamá ya está de rechupete. ¿Oh? Y está de rechupete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces los espero, ¿eh? Vale. Ya nos vemos, está bien. Hola, mamá. ¿Qué pasó, hijo? Me saqué el primer lugar del salón. ¡Qué felicidad, qué alegría me da! Quiero que te quedes con el diploma, mamá. Gracias. Bueno, ahora voy a ayudarle a tu hermana a partir cebolla, anda. Nada más. ¿Qué dijiste? No, que voy. Ahí voy volando, mamá. A partir cebolla. ¿A poco estás llorando porque terminó la escuela? Ay, no seas tonta. Estoy llorando porque estoy picando cebolla. Uy, pues qué collón. Ay. Ustedes siempre con sus tonterías. Tuve que ayudar a tu mamá a atender las mesas. Ay, qué tito, usted sí me comprende. Ay, qué muchacho. Oye, ¿y yo? Tú te quedas en la cocina porque eres mujercita. Cierra ya, hijo. Ya terminamos por hoy. Ajá. Oye, Rosita, cada día tenemos más gente. ¿Qué te parece si agrandamos el changarro? Pues lo he pensado. Ay, ahora, si no fuera por ustedes y Eric, yo francamente no puedo sola, ¿eh? Eric ya terminó la secundaria. ¿Podré ayudarte aquí? No, no, mamá, yo no puedo. Acuérdate que me quiero ir a Monterrey a estudiar la prepa, mamá. Jesús, María y José. Esa ciudad está llena de vicios y peligros para un muchachito como tú. Ah, doña Queta tiene razón. Además, yo necesito que te quedes aquí conmigo. Sí, mamá, pero yo quiero estudiar. No me quiero quedar como muchos de mis amigos que no pasan de campesinos. ¿Qué traes con los campesinos? Papá era campesino y muy trabajador. Sí, pero no fue otra cosa porque no estudió. Él mismo me lo dijo antes de morir que jamás fue a la escuela. Por eso quería que yo sí estudiara para que fuera alguien en la vida. Pues mamá te necesita y no te vas a ir a Monterrey. Lupita, ya dejen paz a tu hermano. Bueno, ya hablaremos de esto otro día. Acuérdate que mañana tenemos la comida con tus amigos. Ajá. ¡Ay, no! ¿Tienen que atender esos babosos? Mamá, le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar y te juro que... ¿Qué le vas a dar? ¡Pues vela! Ay, ándale ya. ¿Sabes, hijo? Estaba yo pensando. ¿Por qué no enmarcas tu diploma y lo ponemos en la fonda? Para que todos sepan que sacaste excelentes calificaciones. ¿Para qué, mamá, si ya no voy a estudiar? No tiene caso. ¿Siempre te vas a ir a Monterrey? No, creo que ya no. ¿Por qué? ¿No te dejó tu mamá? Sí, sí, no es eso. Lo que pasa es que mejor me voy a quedar a ayudarle en la fonda. Pues yo me voy a ir al campo a ayudarle a mi papá en su parcela. ¿Y tú? A mí me consiguieron un trabajo en la cantina de mi padrino. ¿Ah, sí?
quede bien. Hijo, quería decirte que, pues que tengo unos ahorros que creo serán suficientes para pagar una pensión y tu ingreso en la preparatoria. Mamá, ¿hablas en serio? Claro. Mira, tengo una amiga en Monterrey, Meche. Hace mucho tiempo que no sé de ella, pero estoy segura que si le escribo y se lo pido, podrá darte alojamiento. Le pagaremos. Qué buena eres, mamá. No te voy a defraudar. Te juro que voy a estudiar fuerte para tener una carrera y sacarte de este pueblo. Ya hablaremos de eso. No te preocupes, mamá. Ya no soy un niño. Me voy a cuidar mucho, te lo prometo. Y te voy a escribir cada semana. ¿Adolí? No. No se te olvide rezar tus oraciones. No vayas a salir de noche. Y sobre todo, no tengas amistades con gente desconocida. Sí, doña Queta. Regresa pronto. Voy a extrañarte. Yo también, Lupita. Te escribiré pronto, madre. Estudia mucho. Y que Dios te cuide, hijo. Vamos a ver qué traes aquí, niñito. Es solamente mi ropa. Estoy buscando la casa de mi tía. ¿Quién es tu tía, güey? Doña Meche García. Si quieres de los chidos, ¿no? ¿De los chidos? No, ni siquiera los conozco, no sé quiénes sean, déjenme en paz. ¿Qué quieres pasar vivo? Cotito, mariconcito, te vamos a hacer hombre aquí. ¿Dónde está el dinero? Por favor, déjenme. Ya, denme mis cosas. ¡Quieto, pelón! O les parto la madre. Lo sabía. Este pinito es un chido. Están en mi territorio, pelón. Será mejor que se larguen o aquí va a correr sangre. Está bien. Pero nos volveremos a ver las caras, idiota. ¡Pélense! ¡Es la tira!
¿Qué te traes, loco? ¿Por qué me sigues? Yo solo quería darte las gracias. Olvídalo. Oye, ando buscando esta dirección. No sé dónde es. Arturo B. de la Garza, número 100. Ajá. Señora Mercedes García, ¿qué te traes tú con mi jefa? ¿Es tu mamá? A huevo. Así que tú eres el hijo de mi amiga Rosa. Eric Treviño, para servirle. Sí, tu madre me escribió. Y me dijo que traías un dinerito para la pensión. Sí, sí lo traía, pero... Jefa, los boxers lo bolsearon y le bajaron todo lo que traía. ¡Ah, caray! ¿Sabes? Aquí tenemos muchos problemas económicos. Sí. ¿Verdad? Muchos. Sí, no se preocupe, doña Meche. Esta misma semana mi mamá me mandará el dinero para pagarle. Ah, bien. Pero no me digas, doña Meche. Dime, Meche. Mira, todavía no estoy tan vieja para que me aumentes antes el doña. ¿No crees? Sí. Claro, Meche. Va a dormir en tu cuarto. Y a ver cómo le haces, ¿eh? Para conseguir el dinero que esos mendigos le quitaron a este. Vente, te voy a enseñar mi suite. Ahí está el closet. Para que cuelgues tus chivas. Uh-huh. ¡Uy, chingona chamarra! ¡Ya la hice! ¿Sabes? Pues aquí nomás hay una cama. Hay que compartirla. De todos modos, yo nunca estoy aquí en la noche. ¿Qué? ¿Pues dónde trabajas? Pues en la calle, como todos mis cuates. ¿Vendes a algo o qué? Pues sí. ¿Qué? Ya lo sabrás a su debido tiempo. Mira, aquí el que tiene más saliva, traga más pinole. Ah, pues yo solamente vine aquí a estudiar. Mañana mismo me inscribo en la preparatoria. ¿Quieres? Es de la buena. Es de la Golden. Mira, aquí en el barrio hay dos pandillas. Los chidos... y los boxers. Y si vas a vivir aquí, tendrás que elegir. O eres un chido, o eres un boxer. Pero te advierto una cosa. Si eliges boxer, te parto tu madre. No, 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 aguarda. Mira, yo no quiero ser ni pandillero, ni drogadicto. Yo solamente vine aquí a... Sí, ya lo dijiste. A estudiar. Eres un pendejo. Así que ya tenemos huésped. Ajá, Eric. Parece buen muchacho. Ingenuo y sanote. Ingenuo, sanote. Ah. Ya tu hijo se encargará de eso. Lo arrastrará a sus vicios y lo hará un pandillero más del barrio. Óyeme, ¿pues qué te traes con mi Luis, eh? Además, mira quién habla. Siempre le has dado muy malos ejemplos. ¿Malos ejemplos? Ese vago no es mi hijo para darle buenos ejemplos. Además, tú sabes que ya es demasiado tarde. Ya está bastante huevón el güey. Pues sí, pero es mi hijo. Además, tú ya sabías que yo lo tenía cuando te juntaste conmigo. No me recuerdes mis pendejadas, porque me vas a echar a perder el día. Pendejadas.
Cuando me conociste, bien que se te caía la baba por mí. Tú lo has dicho. Eso era antes. Tenías buen cuerpo. Eras bonita. Seductora. Sensual. Muy buen trasero. Pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora voy a abrir la carnicería porque ya se hizo demasiado tarde. Pablo, vámonos. Sí. Me siento muy bien. La escuela es a todo dar. He hecho muchos amigos. Los estudios son duros, pero te aseguro que saldré adelante. No te defraudaré, mamacita. Seguiré estudiando con fe y entusiasmo. Por favor, mándame dinero para mi pensión con doña Meche. Te adora tu hijo, Eric. Doña Queta, ahí le encargo. Voy al telégrafo a mandarle unos centavos a mi Eric. Vete tranquila, hijita, que yo te veo todo aquí. Anda. ¿Qué se le ofrece, mi reina? Quiero un kilo de costilla, pero no tengo dinero para pagarle. No se preocupe, Chabelita. Ya sabe que usted es dueña de este negocio y de mi corazón. Hágame la buena, Alfredito. Nunca va a visitarme. Bueno, es que no sé dónde trabaja ahora. No se haga penitente. Si ya sabe que taloneo en el mal anoche. Ahí viene mi vieja. Regrese más tarde. Está bien, papito. Pablo, cuando termines de limpiar la sierra, te vas por 4 kilos de papel de estraza. Sí, don Alfredo. ¿Qué onda, loco? ¿A dónde? Sabemos que eres pariente de Luis. Que vives en su casa. No soy su pariente, solamente vivo en su casa. Eso a mí me vale. Si vives en su casa, es que eres un chido, ¿eh? Y a mí los chidos me molestan. ¡Quieto, quieto! ¡Déjenlo! ¿Otra vez usted, curita? ¿Por qué no se regresa a su iglesia? Esta calle es mía, me pertenece, y usted no me gusta aquí. Te equivocas, Pelos. Esta calle es pública y todos pueden transitar por ella. Además, ¿sabes una cosa, Pelos? Arrepiéntete, todavía estás a tiempo para ello. A mí nadie me viene con sermones, mucho menos un curita como usted. Súbete al carro. Algún día voy a vengarme de usted, curita. A ver, hijo, con cuidado, con cuidado. Pablo, ayúdame, hay que curarlo. Ah,
estado trabajando muy bien esos últimos días, Luis. Es que las ventas han estado flojas. Yo creo que debemos bajarles un poco el precio. Luis, no creo lo que me dices. Más bien creo que tú y tus amigos me están robando mi mercancía. No, Pacheco, solo tomamos lo que tú nos das. En la entrega pasada te faltaron 5 sobres por devolver. Los perdí, te juro que los perdí. Tuvimos un encuentro con los boxers, ellos me los robaron. No mientas, Luis. Es verdad. El Pelos quiere desprestigiarme contigo porque quiere ocupar mi lugar. Él quiere controlar mi territorio. Que sea verdad lo que me dices. Porque si descubro que es mentira, puedes darte por muerto. No, Pacheco. Ya sabes el precio. 200,000 pesos por gramo. A cada uno de tus amigos les entrega 10 sobrecitos. Toma. Esto es lo tuyo. No vuelvas a perder nada, Luisito. No. Otra cosa. Hay 2 agentes de narcóticos que andan tras de ustedes. Son un riesgo para el negocio. Los encontrarán hoy en el mala noche. ¿Me entendiste? Sí. Y acuérdate que te estoy vigilando. Oye, Mechita, ¿no has visto a Pablo? Ya se tardó demasiado. Óyeme bien, Alfredo. Si te vuelvo a ver con esa piruja hija de su madre, te mato. Ay, caray. ¡No te rías de mí! Ya me conoces. Sabes que no soy una vieja que se deje engañar. Ah, muchachitos estos. ¿Ya ves? Ahí tienes el ejemplo. Fueron tus amigos estos, los boxers. No son mis amigos. Gracias. Pablo, por favor. Sé que te juntas con ellos. Ya me voy. Don Alfredo me debe estar buscando. Mira, hijo. Tus padres son buenos católicos y te aman. Yo también te quiero, Pablo. Salte de esa banda. No permitas que el Pelos ese te manipule. Sé digno y valiente. Padre, ¿lo puedo acompañar a su casa? Él te lo va a agradecer. Gracias por su ayuda, padre. Quisiera que un día de estos vinieras a platicar conmigo. Claro. Y tú también, ¿eh? Vámonos. Hasta luego. Hablaré con mi tío para que te deje en paz. ¿Y quién es tu tío? El que te madrió esta mañana. ¿El Pelos? Uh-huh. ¿El jefe de los boxers? Sí. Entonces el cura tiene razón. Tú también eres un boxer. Sí, pero tu primo Luis cree que soy de los chidos. Ay, no es mi primo. Yo solamente vivo en su casa. No se te ocurre soltar la lengua, ¿eh? Porque entonces los boxers se encargarían de ti. Oye, entiende. Yo no soy ni de los chidos ni de los boxers. Yo solamente vine aquí a Monterrey a estudiar. Aunque ya no sé ni cómo. Estos desgraciados me rompieron todos mis libros. Y ahí tenía los apuntes para los exámenes. Mira, no te sientas diferente a nosotros. Aquí nadie estudia. Todos le hacemos a todo. O eres chido o eres boxer. Eso no importa. Tienes que aprender a defenderte. Porque si te madrean constantemente es porque te creen diferente. Diferente a nosotros. ¿Quieres?
No, gracias. Tú has de tener mi edad más o menos. 16 años, ¿no? Pues no vas a vivir mucho tiempo si sigues fumando marihuana. Cálmate, mamá. A mí no me vengas con esos consejos pendejos. Mira. ¿Ves esos hombres? Les gusta estar con chavos como nosotros. Pagan buena feria por estar un rato con ellos. Sí, pero son maricones. ¿Y qué? Nadie se muere de eso. Además, te compran buena ropa y te dan buena feria. Oye. Oye, ¿y tú ya le entraste a eso? A eso y a muchas cosas más que tú pronto tendrás que hacer. Oye, espérame. ¿Por qué se odian Luis y el Pelos? Primero, porque son jefes de bandas diferentes. Segundo, porque mi tío el Pelos le quiere quitar la chamba a Luis. ¿Qué chamba? La mota, la coca. Hay un picudo que provee a Luis de eso. Y él con los chidos la venden en las calles, cantinas, escuelas y muchos otros lados. Mi tío el Pelos quiere esa chamba, solo que no conoce al picudo. A ese solo Luis lo conoce. Te digo que es lento. Leche. Luis quiere verte. Vamos, vente, vamos. ¡Hora! Ándale, Eric, pásate. ¡Hora! ¡Pásale! Con bien, jefe, pues aquí está tu primito. Eric, qué bueno que viniste. ¿Qué pasa, Luis? Creí que te había pasado un accidente o algo. ¿Un accidente a mí? No, hombre. El accidente le va a pasar a unos gandallas que nos han venido molestando. Pero eso será más tarde. ¿Qué es esto? Refresco, muchachito. Tómatelo, refresco. Tómatelo. A mis amigos no les gustan los chivatones. Y yo les he dicho que tú eres machín. ¡Llégale! Bien, muchachos, llegó la hora. Ahora sí van a salir esos infelices. ¿Qué hora? ¡Zorro! ¡Vámonos! Rudy.
hasta los tiras. ¿Qué pasó anoche? Matamos a dos agentes. No, yo no. ¿Que no? Te pusiste hasta el gorro y nos ayudaste a partirles la madre. ¿No es cierto, Luis Mientes? Cálmate. Ya eres de la banda, eres un chido y los chidos nos protegemos. Somos de ley. Thank you.
¿Tampoco hoy recibiste carta de Eric? Ve que te necesita tu mamá. Es la mamá de Luis, mano. Es la madre, ya estuvo que pescó a su viejo poniéndole los cuernos. Sí, de modo. Lázate por aquí, pero pícale. Busquen a Lagunes y llévenmelo a la guarida. Pero no entiendo por qué Luis ni siquiera lloró. La verdad es que nunca quiso a su madre. Ya tenemos a Lagunes. Venga, no se pierden lo mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! No debiste haber matado a mi madre, desgraciado. No debiste hacerlo. Tara, la gasolina. Él, no lo hagas. No lo mates. Tú cállate, imbécil. Todo suyo, jefe. Bien bañadito. Vete al infierno, maldito. Thank you.
vas a hacer? Si hablas con el cura, Luis no te lo perdonaría. ¡Déjame! ¡Padre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cálmate. Ven, hablaremos en la sacristía. Ahí estarás más tranquilo. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Tengo un horrible presentimiento y sé que mi hijo me necesita. Por favor, Queta, cuide de Lupita. Pero si no tienes dinero, Rosita. Llevo lo suficiente. Bueno, pues, vamos, te acompaño a la terminal. Pablo, ¿qué pasó, Eric? Luis está furioso contigo. No debiste hablar con el cura. Tú eres de la banda, no debes rajarte. Me voy con mi mamá por el pueblo. Yo no nací para andar con pandilleros y con drogadictos. No vine a eso, no me gusta. Me voy, pero me hace falta dinero para el boleto. Está bien. Toma, me lo acabo de ganar. ¿Hiciste algo sucio para ganarte esto? Ya párale a tus sermones. Es dinero sucio, pero lo necesitas, ¿no? Ven conmigo, Pablo. Con mi mamá. Te querré como a mí. Viviremos todos juntos. ¿Estarás bien? No, yo ya estoy muy contaminado. Y vete antes de que me arrepienta. Gracias. El padre Arturo te quiere mucho. Si lo necesitas, búscalo. ¡Qué bonito par de mariquitas! ¡Corre, Eric! Dije que no me gustaban los chivatones. Nos vamos a divertir. Súbete a la ventana. ¿A la ventana? ¡Vamos!
Te advertí que no me gustaban los chubatones. Me fallaste, primito. ¡Sube! Te portaste mal. ¡Súbete! ¿Quieres brincar? ¡Pues ándale! Eric. ¡Vámonos! ¿Me puede llevar a la colonia Fome Rey 20, por favor? Sí, súbase. ¿Me espera tantito? ¿Cómo no? Oiga. ¿Sí? ¿Y la familia que vive aquí? La señora Meche. Tiene como 15 días de muerta. ¿Muerta? Uh-huh. ¿Y su marido? También murió. Y un muchacho, como más o menos de mi estatura y joven. Sé que está en la morgue. Tuvo un accidente. ¿En la morgue? Me mataron a mi hijo. Tenía 16 años, padre. Llora, hija, llora. Te hará bien llorar. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, pues según sé, cayó desde un tercer piso de un viejo edificio que hay en el barrio. Hoy en la mañana encontraron su cuerpo y me pidieron que lo viniera a identificar. Cálmate, hija.
Pues se hizo ojo de hormiga. Nadie lo ha visto. Pero hay otra cosa, jefe. ¡Hablen ya, cabrones! Pablo pertenece a los Boxers. Es sobrino del Pelos. Pero ellos tampoco saben dónde está escondido. Maldita sea. Entonces es un chivatón. Ya me encargaré de Pablo. El maldito cura lo ha de tener escondido. Bueno, ahora lo importante es alejar de nuestro territorio los Boxers. Nuestro proveedor me dijo que están vendiendo droga en nuestros dominios. ¿Qué? Vamos a darles en la madre. Está bueno, jefe. De una vez. Gracias por acompañarnos, padre. Hija, la justicia se encargará de buscar a los que le hicieron esto a tu hijo. Y les harán pagar caro su crimen. Si los encuentran, los encerrarán. Los dejarán un tiempo en la cárcel y... y eso no le devolverá la vida a mi hijo. No. No, padre. Quienes mataron a mi hijo merecen también morir. Bueno, mira, si decides ir algún día a Monterrey, ya sabes que allá tienes un amigo. Vamos, las acompaño. Te dije que nos íbamos a volver a ver las caras. Órale, a darle. Thank you.
Tuviste suerte, Luisito. Porque tres de tus amigos están muertos. Sé que distribuyes droga por las calles, en los bares, escuelas y muchos lugares más. Sé que reclutas constantemente a jóvenes a quienes envicias para luego utilizarlos. No la chingue, comandante. Yo nada tengo que ver con eso. No mientas, cabrón, no mientas. Te venimos siguiendo los pasos desde hace tiempo. Dos de mis agentes fueron asesinados. No, no, no fuimos nosotros. Se lo juro, fueron los Boxer. Ellos asesinaron a sus agentes. ¿Quién te provee la droga, cabrón? Dame el nombre y te dejo en paz. No, yo no conozco a nadie. Nadie nos provee droga. No somos viciosos nosotros. Está bien. ¿De veras? Ya que no quieres cantar, te pasarás un buen rato en la sombra. Nos vemos luego. ¿Es usted cantante? Bueno, no tengo mucha experiencia. Me gusta su franqueza. ¿Quiere usted pasar, por favor? Hablaremos. Sí, gracias. Más y que te aprovechen más.
decías que no eras profesional. Pues cantaste como si lo fueras, ¿eh? Por favor. Bienvenida, Rosita. Por tu voz y tu belleza. Gracias, don Javier. Pues ahora, para festejar tu debut, te invito a cenar. Está bien, acepto. Pues la verdad, don Javier, me siento muy agradecido. Sobre todo por la confianza que me ha... Don Javier, ¿qué le pasa a esa mujer? Pobre. Debe tener un gran problema. Toma con una desesperación. Isabel se enamoró de un carnicero, el cual estaba involucrado con las pandillas del barrio. ¿Y qué fue lo que pasó? El carnicero mató a su esposa y luego lo encontraron muerto, achicharrado. Lo rociaron de gasolina y luego le prendieron fuego. ¿Los pandilleros? Sí. Este barrio está dominado por una pandilla llamada Los Chidos, los cuales han cometido muchos crímenes, pero no se los ha podido comprobar nada. Bueno, la cena nos espera. Vámonos. Señora, su hijo Eric fue en vida un muchacho banda. Se vio involucrado con la pandilla de Los Chidos. Mi hijo fue asesinado y ellos son los responsables. ¿Por qué no han hecho nada al respecto? Porque no tenemos pruebas. Todo parece indicar que fue un accidente. Su hijo cayó de un tercer piso. Lo siento. Por Dios, comandante. Eso ni usted se lo cree. Señora, la banda de Los Chidos la forman muchos jóvenes. Ellos se protegen entre sí. Pero le aseguro que voy a hacer todo lo posible por atrapar a los responsables. Eso espero. Buenas tardes. Isabel, espera, necesito hablar contigo. Por favor. Mira. Él es mi hijo, Eric. ¿Tú lo conociste? Sí. Él era muy amigo de Luis. Jefe de Los Chidos. Si alguien mató a tu hijo, seguramente fue él. Es un desgraciado, desequilibrado. También mató a mi viejo. Si yo tuviera valor, saldría a las calles para matarlos a todos. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes, señor Benavides. Buenas tardes, adelante. Gracias. Buenas tardes, siéntese. Buenas tardes, señora. Bueno, pues,
He estado buscando por todas partes a Pablo y no he dado con él. ¿Ustedes ya tienen alguna noticia? Nada, padrecito. Nada sabemos de él. Diosito permita que se encuentre bien. Pablito conocía muy bien al chamaco que mataron. Creo que él conoce a los asesinos y por eso se esconde. Sí, yo así lo creo. Y también que Luis es el asesino. Acuérdense, señores Benavides, que para la ley todos somos inocentes, hasta que nos prueben lo contrario. Si así fuera, padre, contésteme. ¿Por qué Luis y toda su banda andan buscando a mi hijo? Bueno, pues no lo sé. Pero hoy mismo voy a ir a la cárcel a preguntárselo. No tendrá que hacerlo. Esta mañana lo dejaron en libertad. ¿Cómo? Luis. Vaya, vaya. Usted sí que tiene valor, padre, para venir a meterse a la boca del lobo. Sé que están buscando a Pablo. Déjenlo en paz. ¿Dejar en paz a Pablito? Pero si él nos pertenece. Me pertenece. Usted es quien debe dejarlo en paz. Sé que lo tiene escondido. Ojalá lo tuviera. Dime una cosa, Luis. ¿Por qué lo buscan? ¿Temes que Pablo vaya a declarar a la policía que tú y estos son los responsables de la muerte de Eric? Ya la regó, padre. Ya se metió en problemas. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ordenarles a tus secuaces que me golpeen? No, padre. Para eso me basto solo. Pero usted es un cura. Y los curas no pelean. Te equivocas, niño. No te metas tú.
Por favor. Por favor, ayúdame, padrecito. Tranquilo, tranquilo, hijo. Voy por ayuda. El chamaco que está herido confirmó lo que usted dijo, padre. Fue una mujer quien los atacó. Sí, así es, comandante. Si la volviera a ver, ¿podría reconocerla? No, no lo creo. No le pude ver la cara. Padre, ¿quiere levantar un acta sobre los muchachos que lo golpearon? No. No, son solamente jóvenes rebeldes. No, padre, son mucho más que eso. Son drogadictos, viciosos y criminales. Son responsables de la muerte de dos agentes míos. Desgraciadamente se protegen entre sí y son manipulados por gente sin escrúpulos que se sirven de ellos. ¿Quiere decir que a esas pandillas las maneja gente de fuera? La mayoría sí, padre. Como a los chidos. Tengo informes de que se dedican a vender droga en las calles y entre los estudiantes. Yo al que quiero atrapar es al maldito traficante que le surte la droga. Pero ahora las cosas se me complican con la aparición de esa vengadora. ¿Vengadora? Bueno, comandante, ¿y usted no piensa que pueda ser algún miembro de otra pandilla el que mató a esos jóvenes? No, padre, soy policía. El patrón que esta mujer siguió para sorprenderlos y dispararles corresponde solo a alguien que busca venganza. ¿Y qué pasó, jefe? Ni madres. Hablé con todas las bandas y nadie sabe nada. Ha de ser una vieja loca, hombre. Pues será lo que sea, pero a mí no me gusta esto. Los veo en la noche. Órale. Este es el dinero de la venta. Ya no tengo mercancía. No me gustan tus problemas, Luis. Te estás metiendo en demasiados líos con la ley. Oye, ya te dije que yo me encargaré de la bronca de la vieja esa. La voy a encontrar y le voy a partir su madre. El comandante Rodríguez te tiene bien fichado y eso arriesga mi empresa. Está bien, ya lo sé. Pero si no hago yo el trabajo, ¿quién? Ya no puedes contar con el pelo. No se te olvide, Luis. Te estoy vigilando. Vámonos a la oficina. Central. Es un Lincoln azul último modelo con placas de Texas. 876-VBG. Hay pocos autos de esos en Monterrey, comandante. Ese pertenece al ingeniero Arnulfo Pacheco. Deme todo lo que tengan de ese ingeniero. Está limpio. Es un contratista muy rico. Tiene 3 empresas y varios ranchos de engorda, comandante. Está bien. Cambio y fuera. Thank you.
nada que ver con su muerte. Fue Luis, Rudy y este. Se lo juro, ellos lo fueron siguiendo. Hasta un edificio. ¡Ellos lo mataron! Hasta la próxima. Hasta luego. Judicial del Estado. Pacheco, dense presos. No intenten nada. ¡Yo lo cubro, jefe! Revisen ese cuarto. ¡De espaldas! Desmózalo. Hola, Rosita. ¿Qué tal, padre? Pase. No sabía que estabas en Monterrey. Entonces, ¿cómo me encontró? No fue difícil. Has dejado una huella muy visible. Ellos mataron a mi hijo. Rosita, la venganza no te devolverá la vida de tu hijo. Debes dejar en manos de la ley el castigo para esos jóvenes. Y a la justicia divina, el perdón para ellos. Padre, si me acusa de algo, entrégueme. No, no. No soy yo quien debe juzgarte. Es Dios y tu conciencia. Regresa a tu pueblo. Ahí te espera una hija que te necesita. ¿Qué pasó, Luis? Vi decirte que pues ahí muere. Me voy de la banda. Te largas, madres. Los dos estamos en esto. Y vamos a encontrar a esa vieja. No, Luis, no estoy contigo. Tengo miedo y voy a entregarme a la justicia. Solamente en la cárcel podré estar a salvo de esa pinche vieja. ¿De veras? ¿Lo tienes decidido? Sí. Mira. Nada más quedamos tú y yo. No seas tonto. Pélate. Lárgate, tírale. O te van a quebrar. De veras, Luis. Espera. Sin rencores, como en los viejos tiempos. Sin rencores, amigo. No te preocupes por mí, tu ausencia voy a llenar con los recuerdos de ti.
todo fue soledad. Algunas veces gocé de todo lo que tú das. Con eso voy a vivir, con eso voy a soñar. Mañana, ya verás, mañana, mañana, con el nuevo día. Mañana, dejaré la cama, pensando reajustar mi vida. Es tarde y la noche es fría. Si sales, cierra bien la puerta. Mañana, con el nuevo día, de nuevo va a quedar abierta. Hola. La noche es triste. ¿No te quieres divertir un poco? Simón. ¿Vamos al hotel? No. Conozco un lugar mejor. ¿Vienes? Juega. Mejor adentro, ¿no? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué no? Así nos ahorramos lo del hotel. Debes estar loca. Este lugar está muy feo para hacer el amor. ¿Y por qué no te gusta este lugar? Es que, ¿sabes? Hace poco mataron aquí un muchacho. Lo arrojaron desde arriba. Hubieras visto. Ni siquiera gritó. Caía como una palomita. Y se hizo caca. ¿Sería acaso Eric? Eric, era mi hijo. Asesino. Asesino. ¡Maldita loca! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Lo chingamos! ¡Lo obligamos a meterle a todo! ¡El que más lo chingó! ¡Fui yo! ¡Pinche ruca!
Pablo. Eric me dijo esa noche que si lo necesitaba lo buscara. Hiciste bien, hijo. Ven conmigo. Aquí en la casa de Dios, que es tu casa, nadie te hará daño. Qué buena eres, mamá. No te voy a defraudar. Te juro que voy a estudiar fuerte para tener una carrera y sacarte de este pueblo.